Saludos, saludos y bienvenido una vez más a la sesión de Jeffrey, el Barbero Master. En esta edición vamos a estar haciendo un desvanecido, no completamente a los ras, sino vamos a hacerlo con lo más pegado con el trimmer Babyless. Ahora mismo estaba utilizando la Senior, peine número 1, y ahora cambiamos con el peine número 2, llavecita cerrada, y la vamos a pasar en esa área. Estamos cepillando con el cepillito bebé. Tengo unas noticias que hablarle, no va a ser ahora, pero va a ser después. La razón por qué he estado fuera estas últimas dos semanas, pero nada, vamos a enfocarnos en este tutorial. Como pueden ver, estamos ahora con el peine número 3, llavecita cerrada, y la vamos a pasar en esa área de ahí, ok. Como pueden ver, movimiento, como pueden ver, abro la llavecita. Ahí viene siendo la 3 y media y ve el movimiento un poquito más larguito. La vamos a pasar en esa área ahí, como pueden ver, cierro un poquitito el movimiento, la paso ahí, como pueden ver. Ahora vamos con el peine número 2 y llavecita semiabierta, la pasamos en esa área, ok. Seguimos pasándola ahí. A mí me gusta hacerle, en este caso, como estoy grabando, me gusta enfocarme primero en este lado, en un lado, pero yo lo puedo hacer de diferentes formas. Usualmente, como ustedes sabrán, me gusta también empezarlo de arriba hacia abajo, también hacer el desvanecido. La Senior, muy buena, la recomiendo. Esta es la viejita. Y pues, como pueden ver, estamos todavía utilizando el peine rojo. Era el 2, ahora estamos con el peine número 1, llavecita abierta. Eso viene siendo la 1 y media y la vamos a pasar en esa área. Pues, como pueden ver, ahí cierro, si no está abierta todavía la llavecita o la palanquita. Y la Senior, pues, es buena. Esta a mí me gusta un poquito más que la Senior nueva. Creo que tiene todavía más fuerza, a pesar de que es un poquito más alborotosa. Creo que tiene más fuerza. Y pues es más liviana que la WOD 1919, pero un poquito más pesada que la Magic Clip cuando se trata de las marcas WOD. Pero las tres máquinas que acabo de mencionar son buenísimas para los que están interesados. Ahí vamos de nuevo, ahí cerré la llavecita otro poquito, ahí vuelvo, cierro otro poquito más, como pueden ver. Ahora vamos sin ningún tipo de peine, llavecita cerrada, y la vamos a pasar bien abajo en esa área de ahí. Al pasarla en esa área de ahí, se va a hacer ese borde. Yo trato no de hacer borde, pero obviamente la idea es para después, abro la llavecita de una vez y pego a borrarle esa línea que se hizo con la llavecita cerrada. Eso viene siendo un poquito menos de la media. Y pues nos mantenemos, de una vez vamos a tratar de borrar esa línea o ese borde que se hizo. Como estaba diciendo al principio, no se va a hacer un desvanecido a los ras. Un desvanecido a los ras vendría siendo con la afeitadora bien pegadito, bien a los ras. Él no se va a pasar la afeitadora. Lo más pegado que quiere va a ser con el trimmer. Ahora mismo estamos en la media abierta, la palanquita completamente abierta. Cepillamos, es muy importante cepillar. Él se da su tinte y tiene muchas canas a los lados, y pues cuando ya el pelo le crece a los lados, pues se da su tinte. Pero mientras tanto, como pueden ver, él se hace su desvanecido. Arriba se le quita un poquitito. Esto es a petición todo del cliente, lo que me pide el cliente, no lo que quiero yo. Le vamos a hacer el box out o el cerquillo estilo V, a petición de como el cliente lo pide, me lo pide. Mientras tanto, estamos utilizando la 1.16, ahora retocando esos desvanecidos, ahora es sin ningún tipo de peine, y vamos todavía haciendo esos detalles, cepille, para que si hay algún tipo de pelo pegado, pueda saber qué es lo que está limpiando. Recuérdese, no se me desespere. Hay a veces que toma tiempo, distintos cabellos toman
más tiempo para hacer el desvanecido o el degradado o el refinado. Ahí estoy de nuevo con el peine número 2. Ese peine rojo se llama Speed Zero Guy. Debajo de este video voy a dejar el video, el enlace donde yo he conseguido las máquinas o algunos productos. Si no están, significa que lo conseguí en el Beauty Supply o en otro lado. Pero mientras tanto, ahí vamos a utilizar ahora la Babyliss FX Curl, el trimmer. Este trimmer muy bueno para limpiar a los lados, muy potente. A pesar de que su cuchilla no es tan versátil como la Andy T Aligner inalámbrica, todavía es un trimmer que sí lo recomiendo. Vale de unos 150 a 200 dólares dependiendo el lugar o el sitio donde lo consiga. Y pues como pueden ver, ahí al lado va quedando todo limpiecito. Ahora vamos a hacer tijera sobre peine. La tijera que estamos utilizando es la Black Widow y el peine es un peine gris, para que ese color negro del pelo, pues el contraste, se pueda ver lo que uno está recogiendo y lo que tiene que picar. Estamos utilizando los dientes grandes para el volumen, ya sea viene estando como la 2 con este estilo de tijera sobre peine. Y pues como pueden ver, seguimos pasándolo ahí en esa área, los dientes grandecitos, con la tijera parejita, pasándola en esa área, dándole la textura. Y aquí la vamos pasando de atrás para adelante, ahí un poquitito, en esa área de ahí seguimos pasándola. Y en el otro lado, como pueden ver, mira el fade como va quedando. Ahora vamos a saturarlo un poco con de agua y vamos a recortarlo un poquito arriba. Estilismo, estamos en este caso utilizando la Oster de 5 pulgadas, es más pequeñita, so cuando la voy pasando de frente para atrás, pueden ver cómo queda bien ajustada a mi mano. O sea, no tengo miedo de que me vaya a cortar porque es pequeña la tijera. Y voy buscando todas las áreas, emparejando las puntitas de al frente, etcétera. Y también puedo hacer tijera sobre peine con ella. Cuando lo hago tijera sobre peine es porque quizás está muy muy cortito el pelo para hacerlo estilismo. Y pues aquí está montándole el spray Ajiva. Este spray es muy 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 bueno, lo recomiendo también. Lo que hace es que seca, frisa el pelo bien bien, pues lo deja bien pegadito, bien bien aplastadito. Con un poquito de aire estamos utilizando el secador Dyson. Secador Dyson vale algunos casi 400 dólares, de 300 a 400 dólares. Y ahora vamos a utilizar vamos a empezar a hacer el cerquillo. A continuación, el cerquillo, él lo quiere estilo V, como estilo Drácula. El trimmer que estoy utilizando es uno de mis trimmers preferidos, más versátil para mí. Es silencioso, tiene una cuchilla bien versátil y es cómodo en la mano, me encanta. Coge cada tipo de pelo, no importa qué tipo de pelo. No es como empieza, es como termina. Ahora mismo, recuérdense, ahora uno va enderezando poco a poco, uno va cogiendo y va enderezando y va cogiendo hasta que va cayendo. Aquí voy a montarle la pomada Wax 07 Ajiva, muy buena, y como pueden ver, le vamos a agregarla así por encimita y le va a dar una textura bien chévere al cabello. Y pero a la misma vez se va a, vamos a pasarle ahí lo más afuerita con el portanavaja Black Widow. Vamos a pasarle la navaja para limpiarle el cerquillo y vamos todavía a enderezarle un poquitito más el cerquillo. Vuelvo y repito, el cerquillo es a petición de lo que me pidió el cliente. Y aquí, seguimos buscándole la forma. Hay unos pelitos que se mueven y pues uno tiene que estar cerciorarse bien. Aquí le paso de nuevo la navaja también, como pueden ver, de arriba para abajo, lo más suave. No hay que meterle tanta presión a la navaja. Y pues como pueden ver, ya aquí seguimos pasándole la navajita. Volvemos de nuevo con el trimmer. Este trimmer, vuelvo y lo repito, para mí me encanta por la simple razón de que su cuchilla es bien versátil, silenciosa, cómoda, chiquita,
un tamaño perfecto para mí, en mi opinión. Especialmente yo tengo una mano pequeña, so este trimmer se siente bien en mi mano, esta patillera. Aquí estamos con la Sinio dándole los últimos toques. Veo que hay como un área de ahí que me llama la atención, que tiene como una sombra. So, seguimos haciéndole los pequeños detalles, pasándola ahí, como pueden ver, sin ningún tipo de peine. La llavecita ahí la cierro otro poquito más, sigo pasándola. Ahí estoy con el peine número 1 y la sigo pasando en esa zona, en esa área, como pueden ver. Seguimos ahí, seguimos pasándola. Recuérdense que los pequeños detalles hacen la gran diferencia. A cada persona pues tiene su manera de trabajar. Este es él antes del recorte, así se veía él, como pueden ver. Ese se veía así antes de recortarse. Y pues espero que quizás ya alguno de ustedes les haya gustado este videito. Y pues aquí verán el resultado todo terminado. Esto es todo terminado, como pueden ver. Mira la diferencia. Y pues él usualmente se afeita él mismo también. Solamente yo me encargo de hacer el desvanecido. No fue un desvanecido a los ras, sino un desvanecido regular. Un poquito de recortado arriba, como pueden ver. Con el cerquillo V. Y pues nada, espero que de verdad les haya gustado este video. Los extraño a cada uno de ustedes. Gracias por sus comentarios. Si me quieren seguir en Instagram, me pueden seguir a JR77Barber. Nada, gracias a todos y que Dios me los bendiga y me los cuide. Chequeamos hasta la próxima. Ok, chequeamos.